Listo. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Industria Animación en su sección de entrevistas. En esta ocasión vamos a estar entrevistando a Ernesto Ruiz, pero antes de comenzar, quiero recordarles y, como siempre, recomendarles el visitar nuestra página de Industria Animación. Aquí les voy a poner en pantalla lo que pueden tener en esta página y lo que pueden encontrar. Como siempre, tenemos artículos, tenemos noticias, tenemos tips de cómo desarrollar su portafolio, de cómo hacer su pitch para serie, tenemos noticias de lo que se está desarrollando en Iberoamérica en general, herramientas de trabajo abiertas para de uso gratuito o de cobro y sus diferentes precios. Tenemos también aquí en el menú de opciones diferentes opciones de escuelas, tenemos también vacantes de trabajo si están buscando en todo Iberoamérica y también tenemos nuestra siempre confiable sección de entrevistas. Y bueno, sin más por el momento de qué decir, dejen regreso a pantalla. En esta ocasión estamos emocionados porque traemos a una persona que tiene muchísima trascendencia y muchísima experiencia en el medio de la animación, pero también es la primera persona que vamos a entrevistar que tiene una conexión más en el aspecto técnico de la animación. Con él vamos a estar hablando un poco de cuestión de desarrollo de personajes 3D y también nos va a platicar de su experiencia, de cómo ha llegado a donde está en ese momento y todo lo que tenemos que saber que hay detrás de un desarrollo de un proyecto tan grande y tan visualmente llamativo como los que él realiza. Y bueno, sin más por el momento y sin mencionar ninguna otra cosa, ya podemos dar la bienvenida. A ver, nomás que me cambiaron aquí el layout de la página. Déjenlo regreso. Ahí está. ¿No está empezando? Qué raro. A ver, dejen. Ahorita vengo. Parece que ya está en pantalla, Neto. Neto, ¿no? ¿Se escucha? Yo te escucho. Sí. Excelente. Pues, bienvenido seas. Sí, parece que ya estás en pantalla. Bienvenido una vez más a esta entrega de entrevista de Industria de Animación. Muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. No, gracias a ti. Y bueno, igual para muchas personas, tal vez es la primera vez que escuchan de ti o seguramente han visto tu trabajo y han visto toda la clase de proyectos que has realizado en el pasado, entre ellos, pues, lo de Susana a Distancia, el modelo de Zelda, ahorita tu más reciente Katrina. Pero para los que tampoco han visto tu trabajo, vamos a comenzar escuchando un poco de tu historia. ¿Nos podrías decir tú cómo comenzaste en animación? ¿Cómo inició tu trayecto? ¿Cómo te iniciaste? ¿Y qué fue lo que te hizo decir, esto es lo mío? Pues yo creo que desde niño siempre me gustó la animación. También lo que era anime o animación en general, videojuegos. Me acuerdo mucho, me fascinaba Final Fantasy. Me acuerdo que veía un programa que se llamaba Splatoon o... No es Splatoon. Era uno de Discovery Channel, que era como detrás de cámaras de las películas y iban mucho a SIGGRAPH. Mi sueño era siempre ir como a SIGGRAPH, ¿no? Los cinemáticos de los videojuegos. Siempre me apasionó eso y siempre me gustaron las computadoras. Entonces, siempre me interesó la animación 3D más que la animación tradicional. Me apasionaba muchísimo cuando empezaron a utilizar cuando empezaron a usar gráficas computacionales en el anime. Era algo que me llamaba mucho la atención. Sí, creo que no se ve la y sí, creo cámara. Que ya arreglé eso. Cámara, NVIDIA Broadcast. Me parece que ya deberías de verte en pantalla. A ver, deja, confirmo. Ok.
No, quién sabe. A ver. Acá de mi lado sí se Deja está viendo. refresco. Okay. No sé si hay forma de que podamos confirmar si ya se ve o no. Extraño. Porque casi la veo en de mi Sí, lado. ajá. A ver, ¿puedes refrescar tú también en una de Sí. esas? Y bueno, disculpen este problema técnico que nos acaba de suceder, estamos tratando de resolverlo. Esperamos pronto volver a la entrevista en cuanto podamos. A ver. Voy a intentar otra cámara a ver si este está funcionando, ¿verdad? En mi stream sí, pero déjame ver si en el vivo, en el live está apareciendo. Sí, está raro. A Parece que ver. ya está streameando. ¿Ya? ¿Ya está bien? Sí, yo lo veo en el live. ¿Y ya apareces tú? Sí. Ah, muy bien. Excelente. Pues Va. sigamos. Te Pues, quedaste en que estabas viendo el programa en Discovery Channel, sí, hablaban de. siempre me gustó mucho la animación y me llamó la atención. Y también las computadoras. Entonces estudié en una preparatoria técnica, todavía no, siempre quise aprender la parte de animación. Ajá. Y estudié una preparatoria técnica, que se llama CETIA, ahí en Guadalajara. Para especializarme más en lo que es mantenimiento de computadoras, toda esta parte técnica, ¿no? Programación, etcétera, etcétera. Pero siempre quise hacer algo de animación, pero no existía una carrera como tal. Entonces, cuando menos esa parte técnica, ya me podía dar o sea, me empecé a dedicar a arreglar computadoras, a dar mantenimiento a cibercafés, etcétera, etcétera. Mientras yo hacía lo mío, que era aprender animación. Después pasó esto de que se abrió la carrera de animación en el TEC y estaba muy interesado. Y fui, de hecho, me llamaron para trabajar como IT, como técnico creo que era para dar mantenimiento en las computadoras en el TEC, ¿no? Y fui. Y aproveché para preguntar todo sobre la carrera, ¿no? Realmente yo no tenía los recursos necesarios, necesitaba una beca para poder estudiar ahí. Y afortunadamente, pues, se abrió la beca de portafolios. Ya tenía algo por mi parte, siempre he sido muy autodidacta. Y tenía algo por mi parte que podía mostrar. Y al final terminé entrando al TEC. Siempre he usado las clases, o sea, como una guía, porque siempre me gusta aprender más, ¿no? Entonces siempre traté de sacarle el mayor provecho a todas las clases. Te da la ventaja también de que iba a tener una carrera, porque de hecho me esperé, creo que no pasé de la preparatoria a la universidad luego, luego, sino que me esperé un año y en ese año yo estaba tratando de aprender por mi cuenta y me dio la oportunidad de trabajar portafolio que podía usar para poder entrar a la universidad con la beca. Después, durante todo ese tiempo, como ya tenía un poquito más de portafolios, inclusive a la mitad de la carrera, empecé a hacer prácticas profesionales en una empresa de publicidad. Casi terminando la carrera, me conseguí otro trabajo que fue para hacer ya más como supervisión de herramientas para un largometraje que no se ha concretado, no sé dónde lo van a, si lo están todavía produciendo, ¿no?
Ahí duré 2 años en trabajando en publicidad y luego 2 años que me pasé a trabajar en una producción de películas, pero como lead de tools, o sea, como para desarrollar pipeline y research. Y posteriormente esos mismos 2 años estuve también trabajando como CG supervisor. Al final, y durante todo ese tiempo, empecé a decidir, realmente quiero hacer esto, nada más la parte técnica de animación, o quiero dedicarme a pipeline o efectos visuales. Me gustaba mucho como para efectos visuales. La parte técnica, la parte de estimar tiempos, de cómo vas a construir, cómo solucionar un problema en 3D, siempre me apasionó y siempre como que me reconocían más por eso también en el estudio de publicidad, ¿no? Como director técnico, se puede decir. Más que nada también por el background de artístico, pero siempre técnico, pero siempre me gustó dibujar, siempre me gustó la parte de modelado. Inclusive al principio de la carrera yo siempre quería irme a modelado, ¿no? Lo que quería hacer era modelado. Me dio muy buen consejo uno de mis supervisores, de hecho, en el estudio de publicidad. ¿Sabes qué? Modelas bien, ¿no? Te podrías dedicar a lo mejor con más práctica en modelado, pero no vas a ser el mejor en modelado porque hay mucha competencia. Y aparte, la parte técnica es muy valiosa. Entonces, dedícate, si quieres, así me dijo, se me quedó grabado, dedícate a la parte de técnica. Sea iluminación, sea rigging o efectos, porque eso casi no hay y te puede abrir muchas puertas en tu carrera. Y si quieres, modela en tu tiempo libre, ¿no? Si quieres modelado, ok, dedícalo, pero no lo hagas una prioridad ahorita. Entonces, duré alrededor de 4 años haciendo la parte técnica mi prioridad y poniendo un poquito de lado toda la parte artística. Se me dio la oportunidad de estudiar en Anime School y era la única escuela que tenía un programa específico para personajes. No era modelado, era personajes. Era la parte de modelado, la parte de rigging. Entonces, con ambas habilidades, se podía hacer como un puesto que se reconoce ahorita como Character Technical Director, ¿no? Que es dedicarte a la parte de mecánica de cómo se va a deformar el personaje. No es solo hacer un personaje, un modelo, una maqueta que se vea bonita, sino es cómo va a ser funcional, cómo la vas a transmitir a cómo la vas a entregar a animación, cómo esto se va a transmitir en un personaje animado. Entonces, esa parte me gustaba mucho, la parte de rigging. Sí llegué a riggear, era generalista, entonces sí llegué a tener experiencia en básicamente varias áreas del proceso de animación, pero nunca me especialicé hasta mediados de la carrera, que sería que hace unos 6, 7 años empecé a especializarme, ¿no? Después de eso, no se veía para dónde con el largometraje que se estaba produciendo y decidí, pues, ir buscando otras opciones, ¿no? Porque realmente revisiones se hacían infinitas con el guión, no se estaba llegando a ningún lado. Dije, pues voy a intentarlo. Entonces apliqué creo que fue el 2014, apliqué a una empresa en SIGGRAPH, que estaba en Japón, se llama OLM. Y por alguna razón yo estaba súper incrédulo, pero me dieron el puesto. Entonces estuve 6 meses esperando la visa, me fui a Japón. Llegué y empecé a trabajar. Todo esto pasó durante el mismo tiempo. No, yo no había acabado el programa de personajes en Anime School. Entonces, al mismo tiempo que estaba estudiando, me estaba yendo en Japón. Me fui a vivir allá 3 meses. Decidí que no era lo mío. O sea, realmente hacer algo más general como investigación y desarrollo inclusive en Japón, que uno piensa y dice, ay, anime y todo, está súper, súper emocionante. No era lo mío. Yo quería hacer personajes, ¿no? Entonces, sí duré ahí, estuve un par de proyectos de investigación en Japón y decidí regresarme sin trabajo ni nada, regresar. Ya había hecho la inversión, ya me había mudado a Japón y 3 meses después ya estaba de regreso
en México sin trabajo, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Voy a decidir que me va a tomar el tiempo que me vaya a tomar. Voy a trabajar mi reel, voy a tratar de generar algo más concreto a personajes, a rigging, a un modelado, específicamente Character TD. Dije, ese va a ser el puesto a la que le voy a tirar. Empecé apenas a concentrarme en eso cuando recibí una oferta de Buck, ¿no? Entonces apenas me acaba de regresar a México, no duré ni 2 meses y ya me estaba mudando a Los Ángeles, ¿no? Dije, ah, pues en cuanto me ofrecieron, ya conocí a Buck. Afortunadamente conocí a dos personas dentro del estudio, una por parte de Anime School y otra por parte del Tech. Entonces fue como me ofrecieron directamente staff, dije, va. Entonces me mudé y de hecho, Buck fue mi primer trabajo como rigger. Entonces no había ni siquiera terminado, creo que estaba en la etapa de automatización en el curso en Anime School y ya estaba mudándome a Los Ángeles con un trabajo como rigger, ¿no? Entonces ya desde ahí me encantó Buck, empecé a crecer. Ahorita estoy como supervisor de rigging. Y pues sigo ahí, me encanta publicidad, he crecido muchísimo ahí en ese estudio. Sí, ese es un poquito de mi background. Y igual, o sea, cada estudio es distinto. En Buck, como tal, riggers no se habían contratado, se empezó a hacer un departamento, y ahorita ya existe más el concepto de qué es un character TD, porque en cada empresa es muy distinto el rol que un character TD puede llegar a tener. Bueno, y es justo lo que iba a ser un poco mi siguiente pregunta, de al menos en tu área de expertise o en tu área de trabajo, ¿cómo definirías más específicamente qué es un character TD? Pues un character TD puede llegar a ser desde modelado hasta lo que es rigging. Texturizado y la parte de look dev no es normalmente parte de un character technical director. Es más bien la complejidad que tiene un personaje como respecto a deformación, anatomía, la topología. Tienes que acomodar que cada uno de los puntos de ese personaje sean por alguna razón. No solo para dar forma, sino para darle movimiento a esa forma, a ese volumen. Entonces, lo que pueden decir como facciones del rostro, como arrugas, etcétera, etcétera, tienes que saber cómo van a reaccionar, cómo los volúmenes se van a deformar para generar tanto una expresión que transmita lo que quieres transmitir, como una forma atractiva, ¿no? Entonces, si es diseñar estos controles que vamos a pensar que es una marioneta, tienes que saber cómo vas a manipular esa marioneta. Entonces, todo el esqueleto, toda la información que desarrollas para poder llegar a ese punto es lo que es un character TD. Eso es rigging, pero un character TD se enfoca más en personajes. No es tanto, no sé, un prop, ¿no? Sino que es en general más dedicado a personajes. En Buck realmente no es, o sea, un rigger hace todo, no es solo personajes. Pero la cosa, yo creo que más característica de Buck es que pensamos que todo es un personaje porque deforman como quieren las cosas. Entonces, es muy interesante ahí. Sí, y para los que no conozcan el trabajo que se realiza en Vogue, bueno, ya de inicio vimos un poquito el demo reel de Ernesto cuando presentamos, pero para los que no conocen pueden acceder a la página de Vogue.co, me parece, para ver ahí justamente varios de sus proyectos que han realizado. Que en lo personal a mí, yo cuando me tocó ver uno de los comerciales que hicieron de Sherwin Williams, los de pintura, yo dije, están locos estos tipos. No estoy. La calidad y la clase de proyectos que hacen para algo como publicidad que varía mucho en cómo se trata en México, ¿no? En México, la publicidad es lo más barato que puedas, lo más rápido que puedas.
Y allá en Vogue parece que sí es meterle la mayor calidad que puedas para este minuto, esos 30 segundos, y se reflejan en su trabajo. Y pues también se refleja al mismo tiempo, aunque tú te especialices en Character TD, pues el trabajo que haces de lado de tus modelos y tu proceso, también se ve este nivel de calidad que se refleja en los proyectos. Y eso me lleva un poquito a la siguiente pregunta, que sería, de lo que tú haces, ¿cuál es tu flujo de trabajo? Aquí vamos ya a cambiar un poquito el Sí. enfoque, más que enfocarnos a lo técnico. También me gustaría saber un poco de tus proyectos personales. En este caso, no sé si tengas material de la Catrina, si nos pudieses mostrar Sí. cómo ha sido este desarrollo en el que llegaste a este proceso y también al resultado final, obviamente. Déjame compartir un poquito mi pantalla. Y para los que nos están viendo, recuerden que pueden hacer sus preguntas en vivo, tanto en YouTube como en Facebook, si nos están siguiendo. Y con gusto aquí las pondremos en pantalla. Algo también que se me olvidó comentar es que todo el tiempo, inclusive ya en Vogue, me dediqué en la parte de rigging todavía sigue siendo más técnica, la parte de character TD sigue siendo algo técnica. Pero siempre me ha gustado hacer cosas por mi lado. Un trabajo nunca, por más hermoso que el trabajo de Vogue sea, trabajas para clientes. Entonces no es no te va a llenar al 100% porque al final no es tu trabajo, te lo van a destruir, o sea, tienes que estar listo a que te van a pedir cambios y lo que algún principio dijiste, esto está perfecto, me encanta cómo quedó, te lo van a pedir cambiar al final, ¿no? Entonces, mucha gente veo, sobre todo en esta industria, porque trabajamos en algo que nos apasiona, en algo que nos gusta. Está muy fino el borde entre trabajo y hobby. Entonces, a mí siempre me ha gustado hacer esto y trato de seguir manteniéndome motivado haciendo proyectos personales, porque al final los proyectos del trabajo van a ser trabajo. Entonces, me empecé a dedicar más en la parte de áreas que me faltaban, ¿no? Por ejemplo, dije look dev y texturizado, a lo mejor no son parte de mi rol como character TD, pero es algo que me interesa y algo por lo que he estado cada vez tratando de aprender más, ¿no? Y a la vez se complementa, porque si tú sabes un departamento después de ti o departamentos antes de tu rol, te comunicas mejor, sabes qué es lo que necesitan, además de que pues, te mantienes al tanto de nuevo software, nuevos procesos, etcétera. Entonces, este año, de hecho, he estado haciendo mucho más proyectos personales. No solo de rigging y modelado, sino también a la parte de look dev y texturizado. Y este es uno de los últimos proyectos que hice. Realmente, en este caso, me he estado tratando de preocupar menos por la parte técnica y más por la parte artística. Porque en el trabajo hago la parte técnica, es un área de tu cerebro, ¿no? Que desarrollas y la otra parte artística, la trato de hacer en mi tiempo libre porque normalmente estoy cansado de programar o de riggear al final de la jornada del trabajo y digo, me brinco a ZBrush, y me relajo, ¿no? Esto es más o menos el modelo que hice en ZBrush. Normalmente he estado haciendo muchos draw this in your style. Challenges porque me solucionan la parte de concepto. Normalmente empezar es la parte más complicada para mí, o sea, siempre es en blanco es súper complicado, pero una vez que ya tienes un concepto o un base mesh puedes empezar a explorar, ¿no? Entonces, en este caso quería hacer algo, déjame enseñar la imagen final primero para que tenga sentido. Y también el concepto en el que te basaste. Este no hice concepto, agarré referencias de Ahora. pero ahorita las enseño. Esta es la imagen final. Aquí la idea, casi siempre me pongo un reto, ¿no? No es solo la parte artística o hacer una imagen, sino hacer algo, ya sea en un límite de tiempo o con una complejidad técnica. Déjame ver si encuentro las referencias. Aquí está.
Para este, más que nada empecé a agarrar referencias. Uso PureRef para empezar a agarrar. Entonces empiezo a agarrar ya sean referencias que sean de inspiración o simple y sencillamente cosas que me llaman la atención. Para este caso, lo que se me hace importante es quiero hacer una cara atractiva. No me importa cómo quede la cara, mientras sea atractiva. No tengo una referencia específica. Agarré más o menos referencias de esta de Instagram. Pero lo importante aquí era hacer un diseño de Catrina, ¿no? Decidí hacerlo, creo que faltaba semana y media para el Día de los Muertos y dije, va, acaba de terminar un proyecto personal y dije, me voy a ir lo más rápido que pueda, sin tratar de atorarme, evitar atorarme, y hacer algo que fuera un portrait, un retrato de solo la cara, para no preocuparme por manos, por la anatomía del cuerpo, por la pose, etcétera. Y tratar de trabajar con la simetría, ¿no? Entonces aquí es un layout un encuadre de cámara muy muy sencillo. Pero lo importante de esto es que fuera más estructurado, y que tuviera todo el proceso desde inicio hasta el final con texturas que fueran del Día de los Muertos. Entonces empecé con un base mesh. De hecho, déjame ver si tengo más imágenes por acá. Puedo abrir Bluetooth. El conjunto Básicamente de, empecé una perdón, noche, ¿eh? sí, el ¿Sí? conjunto de programa que utilizaste, me imagino, fue ZBrush, Maya, Substance. Pues ZBrush, Maya, Substance. Para este no usé Marvelous. Realmente depende del proyecto, es el software que uso. No había ropa, entonces no usé Marvelous Designer, que es para ropa. Fue solo ZBrush. Todo se pasó a Maya para darle un poco de la topología. Como aquí este es el Height Poly Mesh, pero para darle un poquito de flow a la malla y usar XGen para el cabello y rendereado en V-Ray. Usé un poquito de Photoshop. Y para las texturas usé Substance, que es un programa para generar texturas y se dividen en varios canales, pero es el roughness, el color de la textura, como la rugosidad, lo que le llaman bump map. Ese también se saca de aquí de ZBrush. Entonces creé unos materiales. Al final trato de iterar lo más rápido posible. Me voy desde, hago el modelo, de hecho, eso es lo que quería enseñar, este es el primer modelo. Terminé este modelo, lo pasé a ZBrush, que diga a Maya. Hice todo el proceso de hasta texturizado y luego cambié el modelo otra vez. Entonces, ese flujo de trabajo, por la parte técnica, como realmente trabajo en Bok también hacer flujos de trabajo, me permite hacer un mini pipeline, como quien dice, en mi propia computadora, ¿no? En mis propios proyectos personales. Entonces esto me da la facilidad de hacer cambios muy rápido. Claro. Sí. Entonces Y es un para los poquito que de... no están familiarizados con el concepto de pipeline, también en nuestra página de Industrial Animación tenemos todo un artículo donde explicamos los diferentes tipos de pipeline según el proyecto y el apoyo que dan a cada proceso, ¿no? Es un poquito, olvidé abrirlo, pero ahorita les enseño un poquito de lo que es Substance Painter, que es el programa para texturas. En lo que abre, aquí tenemos una pregunta que es más como curiosidad de Bernardo García, que dice, pues los specs de tu equipo para que Lo aguante tanto programa y no muera, básicamente. cambié, lo he estado cambiando esta cuarentena, como que aproveché que no gasto tiempo en el metro para transportarme al trabajo. Entonces he estado trabajando más en los proyectos personales y dije, pues voy a actualizar el equipo. Ahorita tengo una computadora con AMD 3950X, es el procesador. 128 de RAM, acabo de poner hasta el límite. Y la tarjeta de video todavía tengo la 2080 Ti. Con 12 gigas de RAM. Wow. No, pues sí está súper Sí, choncha.
Le subí. Tenía antes otro procesador, creo que tenía el 1800 de AMD de primera generación. Pero he ido. Ahorita no cambié la tarjeta de video, uno, porque están fuera de stock todas las nuevas. Y porque realmente no he necesitado, como es un solo personaje lo que he estado haciendo y no rendereo en GPU. Intenté renderear el GPU en cierto momento, pero dije, no, no está listo. Entonces me pasé, ahorita estoy usando la V-Ray, que es muy rápido. Rendería también en Arnold ciertos proyectos. Se ve hermoso, pero es muy lento. Entonces, ahorita estoy fascinado con V-Ray. Inclusive el GPU lo uso nada más para, esto es Substance, tiene, esto es lo que rendería en GPU. Entonces, es siempre muy interesante ver cómo quedan, cómo reaccionan las texturas en este programa. Para eso son el Que ahí a grandes rasgos. y sí, crashea. Sí, todavía. Y a grandes rasgos, lo que se refiere a GPU y CPU, cuando rendereas en GPU es que está usando la tarjeta de video, es decir, para mostrar el resultado en tiempo real. Y el renderear en CPU o en RAM es para hacer todo el proceso de cálculos. De la imagen también se puede renderear con el GPU para el final, pero son programas muy distintos. La manera en la que programan los motores de render para GPU que para CPU son muy distintos. Y lo que viene, o sea, lo que viene desde hace, ha venido desde hace años y años, es GPU, pero hasta ahorita no, para personajes no me ha gustado hasta la manera en la que calcula la piel, la manera en la que calcula el cabello. Al menos el software que yo he usado no me ha convencido al 100%. Hay ciertos tiempos muertos en los que tiene que pasar del disco duro, como quien dice, a la tarjeta de video. Y esas iteraciones a veces son muy lentas. Al menos en el software que he usado. Sí. Pues básicamente es, nada más les explico rápido, la parte de Substance es trabajar en 2D las texturas o 3D, las trabajas plano como si fuera un patrón de costuras de ropa, ¿no? Lo puedes ver en 2D, se llama UVs, o en 3D, y es un tipo Photoshop. Tienes capas, pintas, haces máscaras y usas texturas, en este caso procedurales, que son calculadas por la computadora, no las tienes que pintar a mano, para obtener ciertos resultados. Y tienes canales, ¿no? Que es lo que hablaba hace rato. Es el canal de altura o de bump, la rugosidad, qué tanto va a brillar el material. En este caso, este tipo de material lleva lo que es lo metálico. Entonces, en este caso pinté un poco que las pinturas fueran un poquito metálicas, ¿no? Entonces, de esta manera el material va a reaccionar distinto una vez que ya lo pase a V-Ray. Sí, no sé qué más les interesa el punto de trabajo. Aquí tenemos una pregunta de Suárez Francisco que regresa un poco al tema de rigging y siendo que es tu especialidad, dice, ¿qué puedes decir del uso de Python en el área de rigging? Que me imagino Es también entra a lo programacional. muy necesario. Si no quieres hacer las cosas a mano, aquí les puedo mostrar un poquito de Zelda, ¿no? Que es el último personaje en el que estoy trabajando. Este proyecto lo empecé cuando salió Breath of the Wild la primera vez y nunca, realmente nunca lo terminé. Y ahorita estoy tratando de terminarlo este año. Porque siempre empecé a hacer cambios al modelo, cambios a esto, cambios al otro. Cuando no tienes un tiempo límite, haces lo que sea con el personaje, pero lo usé como como quien dice, un personaje en el que puedo probar mis herramientas de rigging. Les muestro poquito este caso. Esto es Python. Generé un pequeño pipeline. Yo seté un proyecto de Maya, que en este caso es Zelda, ¿no? Y todos los datos los tengo guardados. Puedo abrir el modelo aquí sin necesidad de explorar. Entonces, este es el puro modelo, no tiene nada de rig. Puedo también, de los mismos datos, abrir los datos de controles de esqueleto que puedo modificar en este caso. Y puedo hacerlo por etapas. Este es un rig para asistirme a la parte de posicionamiento. Abre el modelo y yo puedo reposicionar
ciertas áreas. Déjame desactivar esto. Serían NURBS. Puedo empezar a. Se encarga de muchas partes, como esta es la dirección en la que la pierna se va a doblar. Automáticamente me está reposicionando dónde debería de estar ese control. Entonces, yo puedo guardar estos datos y crear el rig con un clic. Entonces, va a importar el modelo, va a importar todos los datos de controles, va a importar toda la información de skinning. Todavía no he metido lo que son blend shape, que sería como modelos que se. Un blend shape es como una forma que obtienes, como una deformación por vértice. Ahorita es por huesos. Pero en un clic yo hago esto, ¿no? Entonces, si yo cambio el modelo, puedo reconstruir, en dado caso, el rig y hacer el cambio directamente a la escena de que vendría siendo aquí es de rig, ¿no? Entonces, si yo guardo ese archivo, puedo seguir modificando esta escena. Todo es Python. Todo esto está hecho con Python. Es la ventaja que me da. Ahorita lo último que hice esta semana fue importar shaders de look de una escena a otra, ¿no? Entonces, ya sea para pipeline, para rigging, esto me tardaría hacerlo a mano una semana o 2 semanas. Y ahorita puedo inclusive agarrar toda esta información y hacer otro personaje que se parezca, utilizar los mismos datos de topología. Podría usar la misma topología, la mapeo y utilizo la misma información y en menos de un día ya tengo un personaje listo. Oye, todo este conocimiento de Python aplicado a Maya, pues aplicado a Character, esa información, ¿dónde recomendarías el poder obtenerla o buscarla? Porque me imagino que una cosa es aprender programación por un lado, pero otra es aprender para que sea implementada estos procesos, ¿no? Sí. En Anime School tienen una clase que es dedicada a automatización. Está muy bien estructurada porque te ayuda a aprender un poquito más de programación orientada a objetos, que básicamente orientada a objetos es todo el software que usamos. Se me hace bastante bien porque la estructura es muy parecida a las cosas que se utilizan en un estudio. Este tipo de pipeline que estoy usando no es un pipeline que. O sea, cada estudio tiene uno parecido, pero la base es la misma. Entonces, todos los recursos que están en internet, sí, workshops, Anim School, Rigging Dojo, hay muchísimas maneras de aplicar estos conocimientos que en la esencia es la misma, es solo personalmente cómo quieres usarla. Para mí, porque he tenido puestos de supervisión también en México, es la experiencia de usuario, o sea, que quiero que sea sencillo, no quiero que estén buscando en carpetas, no quiero que estén, tratar de hacer que la herramienta se rompa menos. Entonces, eso ya te lo da la experiencia. La parte de programación, no necesitas estudiar una carrera en programación, lo que necesitas es saber utilizar el software por medio de comandos. Y una vez que tengas eso, lo demás es cómo pegas las piezas, cómo pegas la interfaz de usuario con lo que hagas, ya sea rigging, lighting o lo que sea, puedes utilizar Python para automatizar. Que al final es facilitar procesos, ¿no? Y hacerle la vida más fácil a todos. Sí. Y bueno, ahorita aprovechando que seguimos en el mundo del rigging, y esta pregunta que es más interesante también de Bernardo García, dice, qué chido, Python es muy necesario para rig, pero ¿qué hay para layout? Y esto es algo que también cuando es tu primera impresión dentro de un estudio, estás acostumbrado al menos en el mundo allá afuera, que los rigs están como muy bien trabajado, bueno, no muy bien, pero con mucho desarrollo, con muchas herramientas, con muchos controladores aquí y allá y que hacen de todo y aquello. Pero luego cuando estás en proceso de layout te das cuenta que es algo muchísimo más simple, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo diferenciarías un rig para animación a un rig para previs o layout? Mi preferencia es utilizar el rig final, entre comillas, o sea, un template, que en este caso, esto es un rig que yo entregaría para layout, de hecho. No tiene, un rig más avanzado tendría mucho más cuidado en cómo esta arruga nació, de la nariz o del crease que se hace de la boca.
a lo mejor tienes que diseñarla, ¿no? Tienes que encontrar el personaje. Todavía no se ve perfectamente atractiva esta forma de la sonrisa. Entonces, ese es el tipo de cosas que a lo mejor ya se va a polish. Para layout es qué tienes en un día o qué tienes en medio día y eso se va a layout, ¿no? Puedes seguir actualizando el rig para pulirlo, pero sí ayuda mucho tener layout. Normalmente para layout tú quieres tener el mismo setup para todos los personajes y tener la mayor cantidad de material lo más rápido posible sin necesidad de preocuparte por formas o por cosas minuciosas en el detalle. También escenarios. Actualmente estamos utilizando scripts para poder, no sé, supongamos que tienes un escenario lleno de props y el animador te va a pedir modelo. Yo no, como rigger, yo no quiero que el animador me mueva la geometría directamente. Necesito ponerle un control ahí. Yo no voy a poner un control de uno por uno. Entonces, Python te puede asistir a analizar el tamaño de esa geometría y generar un control que tenga ya sea el color o la forma que tú definiste automáticamente. Una vez que ya tienes todo ese análisis, lo puedes hacer lo más complejo que quieras o lo más sencillo. Pero una vez que ya tienes ese script, lo repites para cada uno de los escenarios y tienes el 80% del trabajo hecho. Entonces, es muy poderoso para todo. Claro. Muchas veces los animadores o lighters van a, o sea, como en Vogue, somos los que están más cerca de esa parte artística técnica. Nos van a pedir ciertas herramientas que son muy específicas para el trabajo que estamos haciendo, pero van a ahorrar muchísimo tiempo. Ya, sí, claro, sí, como dices, no importa qué tan sencilla se vea la tarea en hacer, siempre se puede hacer más eficiente, ¿no? Sí. Y a ver, bueno, siguiendo con las preguntas del itinerario, tenemos esta que dice, ¿qué recomendaciones tienes para alguien que se quiere especializar en carácter de, o bueno, desarrollo de personajes? Que identifiques qué es lo que más te gusta. He trabajado, sobre todo en mi equipo, hay muchas personas que están más enfocadas en la parte técnica o más enfocadas en la parte artística. Siempre es necesario tener algo de ambas para Character TD. Es estudiar anatomía, estudiar movimiento, expresiones, estudiar la parte técnica, automatización se necesita. Yo lo divido en tres áreas cuando veo un reel. Es la parte artística, que es modelado, deformaciones, qué tan entrenado tienes el ojo. La parte de rigging, que debería ser la principal, pero igual y es solucionar problemas, que los problemas sean con soluciones pragmáticas, que no te compliques de más, sino que soluciones el problema de la manera más sencilla. Y la otra sería la parte de automatización, que no todo mundo entra en esa parte de automatización y a lo mejor es la más difícil y que más impone a la hora de acercarse. Es necesario, yo lo pongo siempre como un plus, sobre todo si vas a usar herramientas que ya están desarrolladas en el estudio, pero al final de cuentas es algo que vas a tener que aprender tarde o temprano. Una vez que entras al estudio, si no es tu fuerte, lo vas a tener que aprender. Entonces, entre más preparado estés, más atractivo va a ser tu reel. Normalmente a mí siempre me llama la atención alguien que tiene esas tres áreas. Son difíciles de encontrar. Normalmente está o enfocado en la parte muy técnica o muy artística. Cuando hay una persona más balanceada o que sabes que tiene el potencial, es un buen elemento para el equipo. Entonces, es que encuentres el gusto, que sepas cuál va a ser tu fuerte, si va a ser más por el lado artístico o técnico y empieza a trabajar sobre eso. Y un poquito yendo de la mano por ahí, y ahora que mencionas también que siempre es bueno tener a un artista que sea balanceado en diferentes áreas, pero también dependiendo el interés, la especialización. En tu opinión, ¿qué crees que es mejor, ser generalista o ser especialista? También entendiendo que tú vienes de un background generalista. En lo personal, siento que tampoco súper generalista o súper especializado. Obviamente, cuando te especializas, tienes
Quiere decir que dedicas todo tu tiempo a aprender una sola cosa, ¿no? Entonces puede ser bueno, porque te vas a dar a conocer como la persona que hace tal este departamento, pero también te cierra un poquito más las puertas en ese sentido. Si te haces muy generalista, es muy fácil pegarle a todo y no pegarle a nada, ¿no? El que mucho, mucho aprieta, poco abarca. No, el que mucho abarca, poco aprieta. Al revés. Entonces, para mí, yo creo que un nivel intermedio está bien. O sea, siempre recomiendo, si eres de iluminación, vas a querer saber algo de luz y algo de composición, ¿no? Ahorita la mayoría de estudios, antes sí era composición y lighting, era completamente distinto. Y ahorita la mayoría de estudios están ya adoptando la parte de composición y lighting en el mismo departamento. Entonces sí se están empezando a hacer más cosas, sobre todo el software está facilitando más área, más que hagas más de una cosa. Entonces siempre un balance, o sea, busca especializarte, sobre todo si sabes qué es lo que te gusta, pero trata de conocer un poco de los departamentos que te van a entregar y a los que vas a entregar. Ok, entonces ahí también retomando un poquito ese sentido, dirías que un modelador, alguien que quiera especializarse en modelado de personajes, también es bueno que sepa algo de rigging. Tiene que posarlos, tiene que presentar los personajes. Entonces, si es bueno, no necesariamente al nivel en el que vas a encontrar el appeal en el personaje con el rig. Este rig no lo va a usar animación, pero no lo va a usar animación. Pero si quieres, cuando menos, tener la habilidad de comparar, ¿no? ¿Qué tanto me tardo en hacer un rig para ZBrush? O posarlo en ZBrush, o qué tanto me tardo en hacer un rig en otro software. Entonces, sí es importante conocerlo, aparte de que empieces a ver cómo la malla reacciona. Un modelador que sabe de rig te va a entregar una topología más limpia, te va a entregar una escena mucho más organizada. No es como que ahí se va, ¿no? Y quedó el modelo, me preocupé porque quedara súper bonito, súper presentable, me lo aprobó dirección. Y ahí te va mi escena toda hecha un relajo, ¿no? Sí es importante enfocarte a la parte de aprobación, pero si conoces un poco más, al menos sabes cómo se deben entregar las cosas al final. ¿Qué es lo que se va a hacer con este modelo al final? Claro, y si no lo entregas limpio, al final del día Rick te los va a estar regresando una y otra Lo va vez a hasta que te regresar. quede funcional, ¿no? Sí. Aquí tenemos una pregunta de Chul16 que dice: entonces, si estoy indeciso entre varias áreas, ¿aprender un poco de todas me facilitaría entrar a un estudio? Esa es una pregunta más complicada. Es que, ¿a qué tipo de estudio quieres entrar? Yo no recomiendo que nada más hagas un reel por hacer un reel o empieces a aprender más habilidades para entrar a un estudio, sino que aprendas las habilidades para ti, para tú decidir qué quieres hacer y viendo a qué es lo que un estudio está haciendo. No vas a aplicar a Disney haciendo monstruos como los que hacen en Blizzard, ¿no? Entonces, lo mismo aplica para las habilidades. Si sabes que ese estudio está buscando generalistas, entonces aplicas para ser un generalista, aprendes un poco de todas las áreas que están siendo necesitadas. No solo aprendes, diriges un poquito más el aprendizaje a lo que sabes que se puede llegar a necesitar para ese estudio. Claro. Y a ver, tenemos aquí una de René Cepeda que dice: ¿hacia dónde crees que se está dirigiendo la industria de la animación y dónde la ves dentro de unos 5 o 10 años? Quién sabe, ahorita con lo de la pandemia ya está muy, muy, muy complicado saber hacia dónde se va, pero con esto de que cerraron cines, etcétera, etcétera, yo creo que streaming es el futuro, VR, y ahorita en general, lo que también es videojuegos, se está usando mucho el medio está cambiando mucho, ya no estamos trabajando, ya, inclusive ya para publicidad, ya no es publicidad para la televisión, siempre es publicidad para internet, ¿no? Entonces, inclusive los anuncios se están haciendo más largos porque pues ya hay una distribución
más accesible que la televisión solamente. Entonces yo creo que va a seguir por el mismo rumbo, y pues haciendo, ahora sí que el medio cambió, ya no estamos trabajando en un solo formato, sino distintos formatos y distintas medios de distribución. Y también ahora que mencionas lo de la pandemia, creo que abrió una puerta a que se globalice aún más las ofertas laborales, ¿no? Y todos los proyectos. Sí, es más, a la vez es más fácil y más complicado porque ya no es tan sencillo, sobre todo cuando tienes un departamento, ya no es tan de sencillo comunicarte con la gente, ¿no? Si es más fácil buscar gente que está regada por todo el mundo, va a cambiar mucho la cuestión laboral, pero también genera un reto técnico por la parte de logística. Claro. Sí, para que todos tengan acceso al pipeline y puedan trabajar Sí. desde donde sea que estén. Y a ver, siguiendo. Ah, esa pregunta está interesante. Tú que te ha tocado trabajar en ambos lados, ¿cuáles son las diferencias más notorias que has visto entre trabajar en Estados Unidos y México? Yo diría, o sea, si es la gente con la que trabajas, obviamente, siendo Estados Unidos más como reconocido como el área que más desarrollada está por de animación, te toca trabajar con gente muy, muy talentosa. Pero por la parte de producción, también México, el que los presupuestos sean tan, tan pequeños a veces comparados con los de Estados Unidos, te permiten que en Estados Unidos siento que se preocupan más por otras cosas. Deja de ser, ya no es tan preocupados tanto por el dinero, sino cómo el artista se va a sentir cómodo, cómo vas a hacer tu mejor esfuerzo. Entonces ya hay un poquito más de empuje en cuestión de que el recurso humano se sienta bien y quiera seguir, ¿no? Quiera seguir creciendo, quiera seguirse motivando para hacer el mejor resultado. Y siento que en México a veces se da mucho por sentado que la persona va a ser comprometida y que vas a trabajar y no, no, a veces no valoran lo que el contemplar que no vas a trabajar el fin de semana o preguntarte antes, decir, ¿sabes qué? Estoy consciente que tu horario es tal, necesito hacer tal, tal, tal cosa, puedes venir a tales horas. Si no puedes, hay plan B, ¿no? Si no puedes, contrato otra, me va a costar más dinero, pero tengo otra persona que pueda hacer tu trabajo. No necesitas decir que sí. Y siento que aquí sí se hace mucho énfasis en eso. Es, si puedes, tú sabes si estás comprometido para hacerlo o no, pero no es el fin del mundo, no es el fin del proyecto si dices que no. Y a veces siento que en México se hacen tan cerrados los proyectos que te pones en esa situación en la que dices, si digo que no, ¿qué van a hacer? Hey. O a lo mejor te hacen parecer que si dices que no, esto se cae. Entonces, esa presión siento que te la quitan un poco acá. Y sí tiene mucho que ver con planeación y presupuestos, pero también cómo la cultura del trabajo en México se ha desarrollado. Claro, que incluso en México de pronto hasta te da miedo pedir vacaciones, ¿no? Te dicen, y no, no te podemos no tener aquí porque si no, no sale el proyecto. Y allá en Estados Unidos es como, bueno, haces tu requisición de vacaciones, ok, y sobre eso hacen una planeación para que no impacte. Exacto. Sí. Pues sí, esa cultura del trabajo se sigue desarrollando. Y bueno, para los que aspiran a seguir creciendo dentro de la industria y llegar como tú a Estados Unidos, ¿qué recomendaciones o qué tips darías para poder dar el brinco del charco? Primero que nada, el título sí te ayuda mucho. Cuestión de visa y todo lo que es papeleo, al final de cuentas es un requisito, ¿no? Entonces sí, no, no es 100% necesario. Hay gente que por experiencia puede comprobar que tiene que es una persona que merece una visa o que puede obtener una visa o puedes entrar como interno, como otro tipo de empleo, ¿no?
pero sí te abre mucho más las puertas el tener, cuando menos los requisitos legales para poder obtener una visa. Sobre todo entre Estados Unidos y México está la del NAFTA, la que es del Tratado de Libre Comercio. Entonces, eso es facilita mucho el poder migrar. Y el requerimiento principal para cualquier trabajo es tener la calidad, ¿no? Entonces, ve lo que se está haciendo en el estudio, ve lo que se está haciendo en el mundo. Está ArtStation, están múltiples páginas de internet que comparten trabajos y apunta a eso. Una vez que ya sientes que tienes la calidad, no necesariamente significa que vas a obtener un trabajo. La otra mitad y probablemente la parte más difícil es el timing, que la oportunidad esté cuando tú la estás necesitando. Y hasta eso yo he corrido con mucha suerte. Como lo dije antes, me regresé a México y luego luego estaban buscando alguien que riara en Buck, ¿no? Pero podría haber pasado para mí meses y meses y meses y no encuentras nada porque no es el tiempo correcto. Entonces, muchas veces vas a tener que seguir aplicando a este estudio, a este otro, y es no desesperarse y seguir aprendiendo por tu cuenta y preparar las cosas que el estudio está buscando. Claro, saber a dónde apuntar y qué es lo que están buscando para generar esa oportunidad, ¿no? Más que esperar a que te llegue. Sí. Y bueno, ya nos estamos acercando al final de la entrevista. Si tienen alguna última pregunta, por favor, háganla en la caja de comentarios. Al menos por mi cuenta, yo haré la pregunta que tanto nos gusta y que hacemos siempre a todos y cada uno de las personas que traemos. Y es, en tu opinión, ¿qué es mejor? ¿Estudiar en la escuela o ser autodidacta? Las dos. Para mí fueron las dos. Me sigo metiendo a cursos. Yo, por ejemplo, lo de Look Dev y ahorita ya no me estoy metiendo a nada de rigging. Me he estado metiendo a cursos el año pasado, sobre todo, que fue modelado. Porque quería hacer personajes más atractivos, me metí a una clase con Dylan Egren, ¿no? Para tener mejor análisis de forma, del ritmo del personaje, lo atractivo del personaje. Y yo sigo metiéndome a cursos. Obviamente es aprovechar la retroalimentación que te dan. Entonces, las escuelas sí son buenas. Fíjate en el profesor, fíjate en el beneficio que te va a dar y siempre busca más. En Anime School yo no estaba yo tomando, por el background que tengo técnico, yo estaba tomando clases de rigging, pero por mi cuenta yo estaba haciendo un auto-rig, ¿no? Estaba automatizando todo el proceso que estaba aprendiendo en Anime School. Entonces, siempre son ambas. Si te sirve la escuela para una guía, ya sea una dirección técnica o artística de parte del profesor, o inclusive disciplina, el forzarte a hacer proyectos, también te ayuda, pero nunca dejes, no te van a decir las cosas ya en la mano, ¿no? No te van a dar todo. Así es como se hace un rig y así ya obtienes trabajo. No, o sea, hay miles de maneras de hacer un rig, miles de maneras de hacer un modelado y miles de estéticas, ¿no? Entonces, puede ser un personaje que, no sé, realista o toon, o caricatura, ¿no? Entonces, ya vas a encontrar tu fuerte, pero estas clases son las que te dan la oportunidad de explorar y aprovecha el tiempo en la escuela, porque no, una vez que ya entres al estudio, encontrar trabajo, encontrar tiempo para hacer trabajos personales, se va a hacer más complicado y más complicado. Cada vez. Que eso suena como siempre, ¿no? A lo que te dicen los abuelitos y así, de cuando yo tenía tu edad. Pero ya que sales al mundo profesional real, dices, híjole, ¿por qué no lo hice cuando tenía la oportunidad? Y bueno, ahora sí, para cerrar, tenemos esta pregunta de Jesús Isidor. No sé si puedas platicar a grandes rasgos un poco de tu workflow que más te ha funcionado. Dice, por ejemplo, ¿haces la retopa y los recortes de UVs en Maya o en ZBrush? ¿O qué usas de cada etapa? He usado ambos, tanto tratar de hacerlo en ZBrush como en Maya. Siempre, yo ZBrush no aprendí hasta el año pasado, o hace 2 años, empecé a jugar más con ZBrush, porque siempre modelé todo como box modeling, que le dicen, y es hacer la topología primero. Siempre me preocupaba por la topología, hasta me decían, ¿por qué estás preocupándote por la topología si el modelo todavía no está bien, ¿no? Ya, ya,
ya despreocúpate por la topología, eso no es importante. Cuando es un proyecto personal, le digo, quiero hacer un modelo de un personaje y un render. Y estaba haciendo la topología y el rig. Entonces, aprendí la parte técnica en Maya y siempre se me ha hecho mucho más fácil hacer todo. UVs, toda la parte técnica en Maya. Y ZBrush me sirve para encapsular el proceso artístico, sobre todo ahorita. Entonces, topología y todo eso, sí he estado usando un poquito más el C-Modeler, que le dicen, para modificar un poquito la topología. Pero me siento mucho más cómodo en Maya haciendo esa parte técnica. Bueno, pues bueno, con eso damos conclusión a esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Ernesto, por haber aceptado esta invitación y por dedicarnos este tiempo en domingo y también en época de pandemia. Esperemos les haya sido de interés los temas platicados. Como saben, siempre está a la mano la página de Industria de Animación. Esta entrevista también la van a poder seguir en nuestra página de YouTube, si no la vieron desde el principio. Y bueno, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias, Ernesto. No sé si quieres decir algo para concluir. No, de nada. Muchas gracias a ti por la entrevista. Estuvo muy amigable. Pues gracias. Y para Christian Jax, que ahorita de último momento está preguntando de Blender, también tenemos un artículo de Blender ahí. No sé si quieras decir algo antes de finalizar sobre eso. ¿Sobre Blender? Sí. ¿Qué en específico? ¿Blender contra Maya? Ándale. Ah, la pregunta de siempre. Pues Blender es un programa que tengo mucha curiosidad de aprender. Sí estoy esperando, me siento más cómodo en Maya y siempre recurro a, así como estaba, ya tenía todos los shaders en Arnold. Cuando empecé V-Ray, pues es como la flojera de otra vez tratar de hacer lo mismo en otro software. Antes estuve con Octane. Cycles, el render de Blender, siempre me ha llamado la atención. Para rigging, no tengo tanta curiosidad de aprender. Se me hace súper poderoso Blender, pero los animadores están en Maya. Entonces, no siento que mi tiempo lo valdría tanto el aprender un software para riguear como lo es Blender, porque no hay animadores ahí en producción, al menos en las producciones que estoy. Pero para iluminación, render y otras cosas, intenté inclusive hacer algo de compo. Dije, déjame tratar. Ahorita lo estoy haciendo en Resolve Fusion, pero estuve usando Nuke, ese con el que me sentía más cómodo. Intenté con Blender, dije, pues va, vamos a probarlo. Y no, o sea, creo que lo poderoso para mí de Blender sería la parte a lo mejor de modelado y iluminación con los render engines que tiene. Vale, pues bueno, ya con eso damos cierre. Muchas gracias, que estén muy bien, que los trate bien a todos también en esta época de pandemia. Ernesto, mucho éxito por allá en Estados Unidos y cualquier cosa, aquí andamos. Sale. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.